El pasado 5 de diciembre en Orotina, vimos a los 12 batallones competir por el primer lugar de la gran maniobra. Entre las estaciones estaban Tres Ríos, Santo Domingo, Sarchí, Belén, Turrialba, Garabito, Siquirres, Zarcero, Liberia, Paquera, Monteverde y Pérez Celedón, donde cada uno tenía un color que lo representaba. Contamos con la presencia del Consejo Directivo. Siempre, los que tenemos muchos años de estar acá, escuchamos. Mi papá, mi abuelo, mi cuñado, mi tío, mi hijo, era o son bomberos. Ese orgullo se lo llevará y pasará de generaciones en generaciones. Todos son campeones en el simple hecho de estar acá. Y mi admiración por la dedicación que han demostrado y también hagan valer eso que conocen. Compitan con lealtad, no es para demostrar que soy el mejor, sino que estoy dentro de ese grupo tan selecto que es el Cuerpo de Bomberos. Felicidades a todos, muchas gracias. Además, contamos con la presencia del señor Héctor Chávez, director general, de don Luis Salas, director operativo, y del señor Juan Guillermo Alvarado, director administrativo. También don Alan Mosquera, auditor. El dedicado de este acto fue don Jorge López Molina, quien fue miembro del Consejo Directivo durante el 2017 y 2018. Contamos con la presencia de su hijo, Jaime López, y familia. El Cuerpo de Bomberos, desde que trabajó en la central como bombero raso, y siguió ahí creciendo hasta llegar, como dijo ahora don Héctor, al Consejo Directivo. Se demostraron destrezas en las diferentes maniobras. El pitón de sitio. Monestel. Rescate. Alar la máquina. Se compartieron sonrisas y se demostró el trabajo en equipo, entrega, pasión y coraje. Se vivieron momentos de muchas ansias, adrenalina en cuanto revelaron la tabla de calificaciones de cada una de las estaciones. El tercer lugar de la gran maniobra final lo ganó la estación de Santo Domingo. El segundo lugar, la estación de Belén. Y el primer lugar, en esta competencia, cada uno se llevó el honor, orgullo, trabajo en equipo, valentía, humildad y mucha alegría. Felicidades, compañeros, por su abnegación, honor y disciplina. Nos vemos en la gran maniobra final 2022.